Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en nuestra cita acostumbrada de la nostalgia. Mi querido Alfredo Ruiz del Río, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarles. Bueno, habíamos tenido algunas ocasiones hace unas semanas en que habíamos grabado fuera de aquí, pero ahora con mucho gusto estamos como vivo, todos en los directo sábados, a todo color. Desde hace 19 años ya en este marzo. ¿19? No estás poniendo años. 19 años. Yo decía 18, pero no, señor. 19. ¿Qué fue, 1972 o qué? Sí, man. ¿72? Bueno, hace 19, 72, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 17, 18 años ya vamos. Vamos a comenzar el año 18, creo. El año 19. Sí. Bueno, pues no te quites un año, ¿no? No, pues sí, yo quería quitarme un año. Tenemos nuestros teléfonos aquí y tenemos algo muy especial. Ya saben ustedes que nuestro programa hemos tenido el gusto, el placer de tener entre nosotros a destacadísimos músicos de Cuba. Recuerdo de, así rápidamente, pues a Barbarito Díez, a José Antonio Méndez, César Portillo de la Luz, a la señora Elena Burke, a Omar Aportondo, a la señora que se murió secada, a un montón de jóvenes de la Nueva Trova, a Mauri Pérez, Virulo, un cómico... Corrín, bueno, eso iba a hablar después. Un cómico muy chistoso que trabajaba con Virulo, Carlos Luis de la Tejera, este cuate tan simpático. Y desde luego que aquí fue la casa, el hogar, y ahora es el lugar común del recuerdo para Enrique Jorrín. Sí, y cada vez que venía, cuando se lo permitían, que a veces no, venía, encontraba aquí amistad, afecto y cariño, como creo que lo tuvo para México. Sí, señor. Y nosotros somos los agradecidos por tanto que nos dio musicalmente, porque México bailó con él, porque era un hombre que lo hicimos nuestro, musicalmente hablando, ¿verdad? Como muchos mexicanos han sido también muy bien queridos en Cuba, allá. De tal manera que hay una corriente, ¿sí?, de simpatía, de cordialidad, ¿sí?, y de amistad permanente. Ya está. Desde siglos. Ahí está. Y muchos otros cubanos que han pasado por aquí. Bueno, y hoy tenemos el gusto de presentar a ustedes un recital, que también nuestro programa hace recital. Sí, ¿por qué no? Válgame. No, ahí está el teléfono. También en San Juan Acero. Obviamente, que es el grupo Manguaré. Jóvenes, mucho gusto, buenas noches. Les aplaudimos desde casa. Todos ustedes tengan mucho éxito. Y aquí no se oyen los aplausos porque es desde los hogares de donde se oye fuerte, ¿verdad? ¿Y para qué los ponemos grabados? Ya, claro, sí, ¿verdad? Porque otros ponen el disco de aplausos. Este grupo se fundó en 1971, ha representado la música de Cuba en más de 40 giras al exterior, 25 países de Europa, ha tenido muchos premios internacionales y está formado con elementos de música profesional, váyale, son gente instruida en la música, hasta músicos. Estuvo en Chile, en la URSS, en Checoslovaquia, en Italia, en Francia, en Jamaica, ya vino a México, ¿qué más? En RFA, que es la República Federal de Alemania. No es Real Fuerza Aérea. Bueno, no, también podría ser. República Federal de Alemania. Bueno, en Nicaragua, en Panamá, en Grecia, en la URSS, en Inglaterra, en Suiza, Holanda, Bélgica. ¿Ya? Todo el mundo. Y nos saludan musicalmente con eso que todos llevamos muy dentro, el tropicalísimo Son de la Loma. Adelante, muchachos, y luego conversamos. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer, con su trova fascinante que me la quiero aprender. ¿De dónde serán? Ay, mamá. ¿Serán de La Habana? ¿Cómo no? ¿Serán de Santiago? Vamos a ver. Tierra soberana. Son de la Loma. Mamá, ellos cantan en llano. Son de
Llegaron las primeras llamadas, saludan al grupo Manguaré, su amigo Memo Hinojosa, y don Fernando Mendoza de la colonia Popotla, dice, de su vecino el Jarocho. Gracias, paisano. No, no tenemos todavía muy bien nuestros teléfonos, ni creo que, pero ya por lo menos una línea ya... Ya está funcionando. Hay algo interesante, estaba yo leyendo su, ¿cómo se llama este? Currículum. Y han ido a muchos lugares, pero... Lo que sí es importante y digno de señalarse es la idea de que tiene un conjunto, un músico, alguien que ejecuta un instrumento en otros lugares, y que fuera muy deseable que las personas de aquí, los jóvenes sobre todo, que se inician en esta carrera de la música, tengan de tener una amplitud de visión y de mirada más generalizada, más amplia. Más amplia. No simplemente el hecho de... tocar un número que se va a vender mucho en un disco porque esté o no de moda o porque se le va a impulsar publicitariamente, sino... Eso limita o deshace al artista. No, no, porque... Si ya es un medio de vender. Lo glorifica como artista. Sí, sí, no, no, claro. El hacer algo exclusivamente para vender. Venda. Para vender más. Es un dulcero, uno que hace corbatas, uno que hace zapatos. Sí, uno, no. Un artista que es comunicación. Ahí no puede ser. Y aquí estos muchachos han estado en festivales internacionales de la juventud, en congresos de orden musical, en investigaciones de carácter de música popular o folclórica, no importa. Tienen innovaciones, como van a demostrarlos al rato, dentro de lo tropical y con influencia folclórica al utilizar las quenas. En fin, se nota una amplitud que son dignos de felicitar a ellos y de ver en qué forma nuestros conjuntos. ¿Qué les diré yo a ustedes? No, pero no encuentro, por ejemplo, el de... Pues no, pero como... Tampoco ya. Digo, no, así, digo, Rigo Tobar, por ejemplo, que tuviera una amplitud de miras. No, pues y además... Llenar salones. No, que, ¿cómo miras? Es cruel y mi llenar chiste, salones. Además ni ve. ¿Qué otro conjunto? ¿Qué otro que hay?
Bueno, todos tienen esa tendencia mercantilista, es decir, de no de expresión, sino de conveniencia económica. Sí, pero así no queda. Ahora, ahí están nosotros los folcloristas, pero esos también son muy intelectuales, nadie les entiende tampoco, pues así no puede ser. Van a decir que nada nos gusta, hay que ver el lado positivo. Sí. Hay que ver el lado positivo de los músicos y de los jóvenes que estudian música, que interpretan música y que comunican sentimientos. Ahí está. A ver, dime dos conjuntos muy positivos de aquí de México, a ver si... A ver, mencióname unos 10, a ver. Los Bukis, ¿eh? No, ganaron Grammys o no sé qué premios, ¿no? No, el Grammy lo ganó. El conjunto de Ángel Fernández, el de los bailes, quién sabe cómo se llamará. Bueno, los también, audaces. También llenan espacios. Sí, no, bueno. Julio Brito, ¿te acuerdas de este compositor cubano, yo creo, verdad? Cubano. Era cubano. A veces se confunden con los puertorriqueños, pero yo creo que ya murió, ¿no? Yo tengo entendido que sí. Ya era grande. Este amor de mi bohío yo lo debo haber escuchado en 1938-40. Los 30. Forma parte de la música. Cuando muy Pedro fundamental. Flores, Rafael Hernández, Ernesto Lecumón, todos esos eran compositores de esa época. Sí, había el conjunto Yaraví, pero esos creo que eran de Puerto Rico. Estaba Daniel Santos muy en boga. Yo no sé si lo cantó esto Bobby Capó o alguien muy reconocido que fue un éxito aquí en México, ¿no? No me acuerdo, pero El amor de mi bohío fue un gran éxito. Un gran éxito. Y permanece estándar en la música frantillana. O a lo mejor sería el conjunto aquel puertorriqueño que había. O a lo mejor fue de Matamoros, ¿no? En la época de Matamoros, quizá. Sí, pero Matamoros me parece que no. No, fue posterior, ¿verdad? Posterior. Ramón Velosi. Ramoncito Veloz, le decían, ¿verdad? Ese era el que yo quería recordar. Y que hay grandes artistas cubanos que nos han estado visitando constantemente y que traen siempre en su repertorio el amor este tipo de canciones. Es una de las canciones que se han quedado fundamentales, que reiteradamente se interpretan, que siempre se escuchan con gusto y que forma parte de los muy buenos cantantes, porque hay que saberla cantar. Aquí está con el grupo Manguaré, El amor de mi bohío, de Julio Brito. Adelante. Plateado de luna, sendero de mis amores. Quiero ofrendarle a las flores el canto de mi guajirita, la cosita más bonita, trigueña, es todo amor lo que reina en mi bohío, mientras la quietud del río se ensueña, y al brotar la aurora sus lindos colores, matiza de canto manita blanca que me dice adiós.
la Guajirita, doy un beso en su boquita, que adoro. De nuevo el sol me recuerda aquella el día en su plena lozanía reclama. Luego se ve a lo lejos el bolivo y una manita blanca que me dice adiós, que me dice adiós. Sendero de mis amores. Bueno, dice don Carlos Sánchez, el grupo Manguaré, ¿de qué parte de Cuba vienen? En otras palabras, quiere saber de dónde son los cantantes. Son de La Habana, ¿no? De donde sea, ¿no? De distintos lugares de allá. Luego me dicen cada uno. Don Carlos Sánchez, a usted por su aniversario. Bueno, nuestro aniversario es en marzo. Soy su seguidor desde que empezó el programa. Debe usted ser una persona joven, claro. Ojalá que le siga por ahí. Gracias. Procopio Granados. Bueno, al grupo la señora Carlón lo saluda y ya está. Bueno, son los integrantes del grupo, son los que están aquí, ¿verdad? Víctor Alfonso García en la percusión y voz, Orlando Ramos Carras, también percusión y voz, Andrés Pedroso Chávez, bajo composición y voz, Pablo Jorge Campos Romero, R. Molina batería, Bárbaro Alberto Torres cuerdas y arreglos. No, pues entonces luego los saludo, pues si no sabemos quién es quién, y luego los pongo de una vez. Pero de una vez digan ustedes, el director es Jorge, ¿no? Pero no está aquí. No está acá. Bueno, Víctor, ¿quién es Víctor? Yo. Víctor, mucho gusto saludarte. Víctor Alfonso García, percusión y también canta. Orlando Ramos, Orlando, mucho gusto. ¿Qué se pone usted en los dedos para tocar el bongo? ¿Nada? ¿Ah? Tóquele para que se vea, para que quiero ver qué pasa. No, pero no se ven los dedos, compañero. No, pero ponle ahí los dos. A ver, otro golpe. Con la otra mano. La otra es la buena. Eso está de verse, ¿eh? Ahora haga así los dedos. Sí, bueno, yo creía que tenía algo, ¿no? Tiene un toque muy acangrejado para tocar ahí. Se oye durísimo. Muy bien, don Orlando. Usted es Orlando, ¿verdad? Orlando Ramos Carras. ¿Con qué otra orquesta ha tocado antes, señor? ¿No más? Andrés Pedroso Chávez. Soy yo. El bajo. Señor, y compositor. ¿Qué ha compuesto, don Andrés? Bueno, hay varios temas que toca el grupo. ¿Y alguno que haya reconocido éxito por ahí? Sí, he tenido la suerte de ganar varios premios nacionales en Cuba. Hay un concurso llamado Adolfo Guzmán. He sido varias veces ganador de ese concurso, con temas que ha interpretado la señora Omara Portuondo. ¿Sí? Sí. ¿Música romántica o tropical? Bueno, entre Nueva Trova y música romántica. La señorita Sara González también ha estado con nosotros. Ha estado con ustedes aquí también. También he ganado gran premio con ella. Con el Manguaré también he ganado en el 86, el último concurso. ¿Qué consiste el premio? Bueno, trofeo. Sí, trofeo. Se da el gran premio, trofeo, dinero, pero más que todo eso, pues el reconocimiento total de todo el público. Entonces a ese premio se suman. ¿Y hay un jurado? Hay un jurado integrado por personalidades de la música. ¿Cuándo se sabe quién es el ganador? Bueno, el concurso dura casi una semana. Entonces el jurado va evaluando ese. Y entonces hay un gran premio también que lo da el público por votación. Y se sabe hasta el último. Vaya. Sí, sí, hasta el último momento se está compitiendo. Sí, es muy emocionante. En México, en los concursos musicales y de canciones, se sabe desde antes quién va a ganar. Sí, cierto.
Le voy a decir a usted por qué. Porque se tiene que mandar el hacer el disco y conforme se da el triunfo, ya están vendiendo el disco. Pero eso, el disco usted sabe que sea por lo menos 2 semanas antes para saberlo. Para saber. Así es que, si usted ahí lo que se hace es, se hace una selección total, o sea, todos los compositores mandan, o todo el que tiene interés, no tiene que ser compositor profesional, sí. Todo el que tiene interés. Entonces el jurado hace una selección de las mejores cosas que van a competir. Y entonces con eso se hacen varios discos. ¿Quiere usted decir que es derecho el concurso? ¿Eh? Sí, es derecho, es normal. Sí. Ahí está, pues, así que chiste. Bueno, felicidades. Gracias, gracias. Don Pablo Jorge Campos Romero, la flauta arreglo, y es usted el director. Bien, ¿qué ha hecho este tocayo? Como estudioso de la música, digo, por nota y todo eso, ¿no? Sí, claro. Bueno, aquí todos hemos estudiado en academias, unos más que otros, pero en definitiva todos hemos estudiado en nivel medio, nivel elemental y los niveles superiores, es decir, la universidad en el arte. Bien. R, Molina, R, ¿qué quiere decir R? Ah, se cambiaron. ¿Cómo te llamas? José Antonio Molina en la batería. Es batería y como tarola es algo así, ¿verdad? ¿Tienes alguna otra actividad aparte de tocar? Teclados. Ah, tocas música, pues. Bárbaro Alberto Torres. Bárbaro, yo toco un instrumento muy extraño, enseñó usted. Yo digo que es mandolina, usted dice que es laúd y ahí estamos en el problema. ¿Qué cosa es? Laúd. ¿Eh? Un laúd. Un laúd. Española. Eso es. ¿Y la afinación es de mandolina o de laúd? No, de laúd. Original de laúd. ¿Cómo fue que se les ocurrió meter el laúd en esto, Castán? Bueno, buscando nuevos timbres. ¿No será laudolina? Eso es. A ver, suénale, ahí suena como tresillo, suena como tres. Bien. Estudió por nota también. Bien. Emilio Ricard, los teclados. ¿Cuántos años tienes de estudiar música o piano y solfeo? Realmente tengo 12 años. 12 años estudiando. El niño comenzaste, luego. Muy bien. ¿Tienes otra actividad, Amilcar? Emilio, perdón. Percusión. Emilio Ricard Pérez. Santiago Waldo. Santiago, está mucho gusto, Santiago. Nomás con la voz, ¿verdad? Cantando. ¿Alguna otra actividad que tengas? No, solamente cantante. Bueno, y Lázaro es el otro señor cantante, también, con voces muy propias, muy adecuadas y cantan duro y bonito, porque gracias. Eso es lo principal para que esto funcione muy bien. Bueno, pues es el conjunto que se llama el grupo Manguaré, todos de Cuba, y aquí está una trilogía, el homenaje a Veracruz, hombre. Que me decías que va a haber un reconocimiento a Agustín Lara, sí, en La Habana. Se está planeando en Santiago en noviembre, en el aniversario del fallecimiento de Agustín Lara. Se está planeando develar una estatua a Agustín Lara, instalar un museo para lo que se va a solicitar a México algunas que fueron pertenencias de Agustín, algunos escritos, alguna cosa. Y se va a hacer un gran homenaje a Agustín, se está planeando en la Embajada de Cuba. Bien. Y sería muy propio, y eso nos lo decimos nosotros, pero qué bueno que están aquí, de recolectar toda la música con acentos tropicales de Agustín, que mucha hay desconocidísima, y que tiene pero unos tumbados buenísimos, como una que se llama El Messier. El Messier se ha puesto triste porque la señora se fue, no sé qué, la canta un amigo mío de Veracruz, casi es el único que la canta, que es obviamente una canción tropical, con sabor afroantillano, al estilo de Sindo Garay o de esa música así, pero eso es cubano 100%, sí. Y esa música poco se conoce, ojalá y se acuerden quienes hagan este homenaje. Yo quisiera que en ese homenaje se descubriera la música que escribió Agustín Lara y que no llegó a ser gran éxito aquí en México, pero que es muy bonita, tiene su valor, y ojalá que allá se llevaran algunas partituras de esa música, pues para que la conocieran, que no solamente es mujer, rosa, piensa en mí, azul, sí. No, sino que tiene una gran cantidad. Esa canción del Messier tiene al último lo que ustedes y yo también llamaría un tumbao. Un tumbao. Y de que después de que narra que el Messier, pues, intuye que es un francés y la doña un poco así estilo María Félix se le fue y todo eso, y termina diciendo
porque es de buen corazón. La perdonará, caramba, la perdonará, caramba. El tumbao final, que obviamente es muy acubanizado, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pues esas músicas de Agustín no se conocen. Bueno, pero ya dijimos mucho, aquí está pues el homenaje a Veracruz del grupo Manguaré. Adelante, Jorge. Noche tibia y callada de Veracruz, cantos de pescadores que arrulla el mar, vibración de cocuyos que con su luz colman de lentejuelas la oscuridad. Es de ascendencia cubana, le agradezco y gracias, señora, que le gustó. Le estamos viendo desde Orizaba, Veracruz, Elástiga Flores, la familia, gracias. Señora Luz María Gómez, muy amable, de Cuernavaca, señor José Villarreal Corona, gracias. Manuel Gudiño Rocha, pues no, dice que le gusta, puede estar muy tranquilo porque está en su casa, como a mitad suegra, tomando su café, tomando
tomando, vamos a decir café, y determinación. Café y determinación. Casinca de nuestros cuates, que no, señor. Traen muy café bueno. Cada 8 días, está bueno. Y este, y está la señora de buen humor como siempre. No digo, no faltaba más, ¿no? La señora suegra. No te rías. La señora suegra. No te rías. El que se ría, se denuncia. Bueno, la señora muy contenta y tranquila porque el marido llegó con sus amigotes hasta, bueno, hasta atrás. Hasta la sala. Hasta la sala. Y este, y no tiene nada mejor que hacer, en vez de gastar dinero, discutir, ponen un momentito y si gustan ahí echar un pie, pues no hay nadie que lo impida, ¿no? Señora Brocho o Brocha será, o ¿no? Brocha. Brocha, dice ahí. Bueno. Señora López, muy amable. Familia Fajardo, saluda al grupo. Que si está aquí Javier Márquez, hay un cuate que se llama Javier Márquez, ¿no? ¿No? Se perdió en su casa, que lleve dinero ya, porque el señor Luis Hernández ha de ser. Ya sabe usted los sábados, los viernes y los sábados, señora, así es que ni lo espere. Arréglese y vea una vuelta. No, no, no. El perdón es divino. No, no, no. Señora Rueda, gracias. Dice que el intérprete original del Amor de Meboyo fue Julio Flores, cosa que no me acuerdo. Tengo ni idea de que sí. Sí, interpretó a todo el mundo, que cantaba Frantillano lo interpretó, sí, y lo sigue interpretando. Sí, sí. Bueno, el testamento de un sonero, según se sabe, es de la autoría, como dicen en España, pero aquí decimos, es de la inspiración. De la inspiración, aquí. O de la cosecha. Sí. Don Andrés Pedroso Chávez lo compuso. Andrés, cuéntanos un poquito acerca del testamento de un sonero. El testamento de un sonero es el resultado, o sea, hace años, en el año 84, si no mal no recuerdo, murió un músico popular muy famoso en Cuba, el señor Rafael Lai, director de la Gran Orquesta Aragón. Que aquí vino. Sí, 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 la Orquesta Aragón. Te digo algo colateral. Sí. Así como era él, así de figura, tiene un hermano en México, que es hacedor de tabaco. Sí, en allá en Veracruz. En Tabasco, lo bueno, conocí. Ya, yo. Ya se fue, no sé si. Sí, sí. Pero yo llegué a conocerlo en Tabasco. No sé si verdaderamente vive en Veracruz o en Tabasco, pero. No pero sé. Hace como 25 años sí, estaba sí, en Veracruz y era idéntico al otro hermano Lai. Bueno, a la muerte de Lai, desgraciadamente, para la música cubana, o sea, murió en un accidente. Nadie lo esperaba. Yo le tenía mucha estimación. Porque independientemente de que fuera mi profesor en la escuela Ignacio Cervantes, una escuela de música profesional, de músicos profesionales que hay ahí, sabía ser amigo, sabía ser lo que nosotros llamamos hombre, ¿no? ¿No? En el mejor sentido de la palabra. Era muy estimado por todo, por su seriedad, por su rectitud. Bueno, murió este gran compañero. Y al poco tiempo también se produce la muerte de otro grande de la música. El señor Pacho Alonso, conocido como sí. Pacho Alonso, que también tuvo mucha popularidad en toda la América Latina y en Cuba. Cantante. En todo, sí, cantante. Y me llamó la atención en esos dos velorios, como decimos nosotros, que se hicieron muy bellos discursos, o sea, se hizo una semblanza de la personalidad de estos dos grandes músicos, pero no se le tocó música, no se le cantó música. Y seguro que para un músico popular siempre necesita que lo despidan con música. Y por eso, cuando llegué a mi casa después de estos entierros, hice el testamento de un sonero. Lo escuchamos con mucho gusto. Gracias. Adelante. Thank you.
mi canto y mi cielo, que no me entierren sin sol. La, 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 la. Que no me entierren sin sol. Porque muerte y vida, canto y llanto, parecen contradicción, pero en este, nuestro mundo, todo es hijo de un mismo. Este número que es muy emotivo, muy recio, muy sólido, muy completo, muy y con una innovación que yo me permito, primero muy emotivo el aspecto de la amistad de Andrés para Lai y para el señor Alonso que murieron y componerles una melodía y el hecho de reclamar que para un sonero, para alguien que vive con la música integrada a su ser, que lo entierren con música, claro, de son, es muy hermoso. Que no lo entierren sin son. Y esa idea que anda por ahí flotando de entregarle un son como una ofrenda a la vida, es muy bello, porque pues el que escribe le da su literatura, sus estudios, pero el que toca o canta un son,
le da algo muy de la tierra, algo muy particular, hay muy, muy, muy de la piel, tiene una significación muy especial y eso es muy bello. Y la otra cosa que no se me escapa decir es el hecho de incluir acentos de música sacra con un hermosísimo y justo ritmo tropical que queda, pero de peluche. Sí, no, 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 no. Queda de primera, ¿eh? Eso ojalá y le siga por ahí Andrés, porque es una hermosísima, si no innovación del todo, sí queda muy bien aquí, ¿no? Muchas gracias. Así es. Sí. Lo han hecho en algunas circunstancias desde aquel viejo conjunto Le Double Six, que luego se llamó los Swingless Singers, que no le daban tropicalón, pero le daban jazz muy movido, muy rítmico, tocando música casi sacra, sí, o música clásica, ya hace muchísimos años, y luego ya el trío de Jacques Lussier. Pero usted necesita tener estructura musical. Si tú me preguntas eso, yo sé de eso porque oigo la Tropicú. Es una estación bastante corriente, como a mí me gusta en México, que toca de todo, generalmente pésima la música, pero con el cuento de lo tropical, de vez en cuando tiene algunas cosas bonitas. Lástima que sean tan pocas en realidad. Bueno, no, no, ustedes los pasan ahí, ¿no? Pues es la parte buena que tiene. Ah, bien, hombre. Bueno, usted dice, doña Gloria o Don, para que no vean que no llegamos, habla de Georgia. You know where is Georgia? No, yo sé, me atrevo a decir. Georgia está en Brown, porque siempre dicen Georgia Brown. No, es una canción, ¿verdad? Es otra cosa, pero... ¿Dónde está Georgia? Allá. Georgia es un estado... Al norte. Es un estado de allá, y ahí está, que la cantaba, por cierto, un cuate muy bien en el piano. ¿Quién cantaba Georgia Brown? El músico que toca así, hombre, con los lentes aquí. Ray Charles, ese decía yo. ¿Por qué tú decías que era Oscar Peterson? Oscar Peterson no canta, cuate, es Ray Charles. No sabía. Ray Charles tocaba Georgia Brown. Doña Gloria Odom dice, usted me prometió un disco de un conjunto que se llama Los Moros. ¿No le ha llegado? En este mismo momento voy a destacar personal para que, si no, yo mismo se lo llevo. Para no andar con problemas, ¿verdad? Ni con cuenta. Bueno, es la segunda vez que llamo y no pasan mi recado. Caray, hombre, digo. Quiero felicitarle por el próximo aniversario y muchas gracias. Yo a Guadalupe Flamenco, nuestra amiga desde hace muchos años. Si nos puede complacer con mucho corazón. No, bueno, mucho corazón es una canción mexicana que se presta para esto, pero no la tienen. Pablo Valenzuela, de Villahermosa, Tabasco. Alfredo Saldaña y Claudia Lupita, muchas gracias. Tiene usted un programa que está, dice aquí, maravilloso. Gracias. De parte de Cuquita Muñoz. Gracias, Cuquita. Claudio Vázquez y al programa, gracias. Felicidades a Lázaro, Jorge y Víctor. ¿Aquí están, verdad? Sí. Ahí está. Pues ya. Oyuki Cepeda, al grupo de Córdoba. Señor Cruz, habla de sus discos. Ya que habla de discos, aquí está uno. Una vez. Se llama Regálame Tus Manos, Grupo Manguaré. Está editado en la EGREM, en Cuba, ¿verdad? Sí, sí. ¿No tienen representante en México? Sí. ¿Ya se puede conseguir aquí? Ya, sí se puede conseguir. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No saben está dónde? Por ahí, ¿verdad? Por... ¿Ahí por la Torre Latinoamericana? El disco, no. Sí, el disco. ¿Pero ya está distribuido así en todas las disquerías? No. Sí, es la firma de Julio Solórzano. ¿El cuate, el loco? No, el loco, no, digo. Bueno, pues yo digo, el Discos Pueblo se llama, ¿no? Pueblo. O algo así. Sí. Ese. Bueno, entonces, tal Solórzano, que tiene concierto en el... Que arregla conciertos, no sé dónde. Es folclórico, folclorista. Es folclórico de su carácter, ¿no creas que es sí, no, bueno, ya es Julio. Julio Solórzano está en los discos y los aficionados a esta música que lo consiguen. Si es la de él, creo que sea Discos Pueblo, ¿no? Y él ya sabe cómo distribuirlo. Bueno, y ya está. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué van a tocar ahora? Una trilogía de danzones. Nomás quédense tranquilos en casa, háganse para allá. Que no los moleste la señora, pidan algo para refrescarse la garganta, tranquilitos, menos de 20 años abstenerse, díganle que se vayan por allá,
Y tráeme algo de tomar, digo un café. Para escuchar al grupo Manguaré en Trilogía de Danzones. Adelante. La trilogía de danzones, que no esperaba yo que fueran estos sino otros, es muy bella y tiene algo, una característica especial.
Esta clase de música la cantó muy recientemente escuchada por nosotros con Barbarito Díez, que, por ejemplo, Perla Marina, que es una delicadísima melodía llena de sutilezas, si los señores no se oponen, yo diría que tiene mucha influencia de la música europea por su corte, por su tono, por su elegancia, por... Y tiene algo majestuoso y bello que es Perla María, además de una letra excepcionalmente poética. Fue el primero de los danzones y quisiera recordar aquí a ese gran señor que muchos de los viejos conocemos y que es Barbarito Díez y que afortunadamente vive y canta, ¿no? Sí. ¿Eh? Y que tuvimos el gusto de tenerlo. No sé si se grabó y si no, perdí ahí mucho de gusto y de arte. En un lado, sentado en un sillón de esos mecedor, Barbarito Díez, y del otro lado, Toña la Negra. No, y eso fue para acabar la de Amolar, ¿no? ¿Eh? ¡Qué barbaridad! Por ahí debe estar dos esa cinta. Gigantes. Sí, sí, sí. Y se echaron las dos horas que entonces duró el programa, ellos dos. Bueno, ya no canta, ¿no? Ya no canta, ya no puedo ni hablar aquí usted que cante, hombre. Estamos todos en familia. Señora Berta González y familia. Bueno, ya está. La Sitiera o un son cubano popular, Gustavo Camacho Rico. Felicidades al grupo en Guardián Especial para Santiago. La señora, es para ti. Toca fenomenal el grupo, señora Bravo Carpinteiro. Tengo deseos de participar en su programa Soy Solista, señor Perales. ¿Pero solista de qué? Sí, porque no dice de qué, ¿verdad? Pues, con el grupo Manguaré para el Escuadrón 201, regálame tus manos, Natividad Rondas, Villarreal. Manguaré a Santiago. A Santiago. Oye, Santiago, tienes mucho éxito tú aquí, ¿eh? Bueno, ese es el señor Martínez, ¿no? No, es una señora Ramírez. Bueno, soy Larista, estuve en Santiago de Cuba y le van a hacer un homenaje a Agustín Lara, señora Castillo Nájera, señor Pérez, muchas gracias, Guadalupe Valdés, el grupo está fabuloso. Ya quisiera Chicoché tocar así. Gracias, porque solamente en su programa se escucha esta música y buenos cantantes. Ya está. El vaivén de mi carreta de Ramón Veloso, el Calderito, está muy bien el programa. Iker Algorri de La Paz. Acabo de estar en La Paz. Dentro de 8 días vamos a transmitir algunos reportajes de La Paz. Familia Hernández, Lucy Rocha, señor Manuel X, familia Cabrera, señora Lechuga. Señorita Díaz, señor Romo, todo va bien, señor Sergio Valle, familia Hernández Becerril, hablan para los discos, entonces ubíquese usted con el cuate este que se llama Javier, ¿no? No, Julio Solórzano, en discos creo que Pueblo, y si no, ahí le dicen. Vamos a escuchar ahora Brazo con Brazo, se llama. ¿De qué se trata Brazo con Brazo, Jorge? Bueno, es una mezcla de ritmos latinoamericanos, pero con raíz bien cubana. Espérame, además con la inclusión de la quena, ¿verdad? Claro. Entonces oigan ustedes quena en tropical y queda muy bien. Adelante, por favor. Thank you.